¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por seguirnos acompañando en este segundo simposio sobre plagio en México. Vamos a dar inicio con nuestra siguiente ponencia del día de hoy, la cual estará a cargo del maestro Gunnar Wolf. Les voy a platicar un poquito sobre él. Es usuario, promotor y desarrollador de software libre desde hace 25 años, en que parecía que era un emprendimiento gigantesco, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y profesor de la Facultad de Ingeniería, también de la UNAM. Maestro en Ingeniería en Seguridad Informática por la ECIME del IPN, miembro fundador del capítulo mexicano de Creative Commons y ha coordinado seminarios y publicado columnas, artículos y libros relativos a la construcción del conocimiento y diseminación de la cultura bajo modelos de licenciamiento permisivos. Yo le cedo la palabra al maestro Gunnar. Adelante. Hola, muchas gracias. Pues me da mucho gusto participar aquí con ustedes. Pues sin más preámbulo, vamos a ver el material que tengo desarrollado, con la esperanza de que sea de interés para todos, ¿no? Voy a hablar del plagio a la creatividad, algunos apuntes respecto al derecho de autor en tiempos de Internet, respecto a lo que significa el desarrollo del conocimiento. Para eso, pues tenemos que partir de entender qué o de acordar para esta discusión qué es la creación. Estamos hablando de plagio. Bueno, el plagio necesariamente tiene que partir de, pues, qué es el autor, qué es la autoría. Vamos, partir de una definición plagio empieza de partir de algo negativo, bueno, cuando no se reconoce, cuando no se usa correctamente la autoría. Vamos a hablar del genio creativo, de qué hace falta, pues, para decir que algo no es plagiado, que algo está bien hecho. ¿Cuándo se hace una invención? ¿Cuándo se hace una creación? Lo que presento aquí en esta imagen, pues, es una idealización y es falso. No existe el individuo creador aislado. La creación necesariamente es producto de la sociedad, o del colectivo, o del conjunto de ideas que me rodean, que me llevaron hasta el punto donde yo estoy y donde estoy listo para contribuir con la creatividad. Uno. Nuestros cerebros no funcionan por sí solos. En un momento, pues bueno, voy a volver a esta idea de qué significa ser humano. Vamos, se han encontrado individuos, pues bueno, estilo el libro de la selva, estilo Tarzán, individuos que crecen entre animales no se desarrollan como humanos. Se desarrollan, pues, según el entorno en el que viven, no se desarrollan como humanos modernos. Pues si yo no tengo otros humanos que me rodeen, no voy a poder desarrollar nuevas ideas. Tengo que partir de donde está la sociedad. Ya sea que mi sociedad sea un conjunto de mentes todas iguales, o que esté en una sociedad altamente politizada, con mucha disonancia, discordancia interna, y que estemos empujando hacia, pues, un cambio, un salto, pues bueno, lo que sea, la sociedad va a determinar mi forma de ver el mundo, ¿no? No podemos decir, bueno, que los individuos que viven en sociedades anormadas y donde no hay tolerancia a la discordancia, pues no puedan tener creatividad, pero su creatividad es distinta. Entonces, pues bueno, notarán aquí, yo supongo que aquí ya varios habrán sabido hacia dónde voy. Se le atribuye a Newton decir: no, es que yo no soy muy alto, veo más lejos porque estoy parado sobre hombros de gigantes. Curioso que esta imagen parece un poco anterior a la época de Newton, ¿no? Newton es de los 1700 y esto parecería un pergamino medieval. Y pasa, bueno, no lo voy a leer completo, pero se atribuye esta frase a Juan de Salisbury, no, sí, bueno, Bernardo de Chartres, Juan de Salisbury, Logicon, 1159. Bueno, este es un ejemplo. El estoy parado sobre hombros de gigantes, pues tampoco es una idea original de Newton, es una idea que viene de mucho más. Como todo el conocimiento acumulado, como toda la creatividad acumulada de la historia de la humanidad.
Y en el momento en que hablamos de autoría, pues no podemos quitar el que el 99% de mi creación es lo que ya estaba ahí cuando yo llegué. ¿Qué es lo que yo voy a agregar? La rayita de arriba, únicamente. Es muy presuntuoso decir que un humano es capaz de más que eso. Entonces, yo sé que la mayor parte de lo que se ha estado discutiendo en este simposio, se discutirá, está orientado a la creación científica, a las ideas que plasmo en mis artículos, a cómo los alumnos van a citar o van a incorporar el conocimiento preexistente. Bueno, hay una cantidad de aristas duras, hay aristas difíciles de encontrar, digamos, de manejar, porque pues es natural para nosotros apropiarnos de todas las ideas que vemos. Y es muy difícil esperar que una persona no criada como científico desde el primer momento sepa qué merece atribución y qué no. No puedo yo decir, bueno, todo lo que forma parte del fundamento científico de mis ideas se lo voy a estar atribuyendo a algo más porque no termino. Tengo que, vengo de un campo donde se usan pues, mucho las matemáticas para diferentes cosas, pero no estoy agradeciéndole o citando a cada uno de los fundadores de los fundamentos de la representación numérica, del álgebra, todo eso. Bueno, para esta presentación, a pesar de que yo de artista, pues, lo único que tengo es la madre, voy a enfocarme en algunos ejemplos fáciles de mostrar. Y fácil de mostrar, pues me resulta más fácil mostrar una obra plástica que pues un resultado de una cavilación sesuda. Entonces, vamos a enfocarnos en algunos ejemplos provenientes de arte, sin dejar de pensar que es lo mismo. Lo que estamos hablando es de cómo todo esto pues, son expresiones de del conocimiento humano, de la necesidad humana de proyectar pues, nuestras ideas. ¿Cómo se ha transmitido el conocimiento a lo largo de los últimos miles? ¿Qué es lo que nos hace diferentes de otros animales? Yo no creo, es muy limitado decir solo el humano es capaz de creación de conocimiento, ¿no? Hay varios animales, e incluso los pájaros, dicen que los pájaros es el tipo de seres vivos más cercanos a los dinosaurios. Y los dinosaurios eran famosos por tontos, ¿verdad? Bueno, hay pájaros que emplean herramientas y que inventan herramientas para resolver problemas específicos, ¿no? Seguramente han visto ejemplos, por ejemplo, de un cuervo sacando un bichito del fondo de una botella o algo por el estilo. Vamos, eso ya despliega inteligencia. Entonces, no podemos decir que solo nosotros creamos conocimiento. Lo que tal vez puede identificar al humano de forma, digamos, cualitativa respecto a lo que entendemos de los demás animales es nuestra necesidad de transmitir el conocimiento que generamos, de que no se mantenga solo conmigo, sino de compartirlo hacia los demás. ¿Por qué será esa necesidad? ¿Por qué tenemos que transmitir el conocimiento? Posiblemente sea el miedo a la muerte. Posiblemente lo que nos hace humanos es darnos cuenta que somos, que todo lo que hagamos en nuestra vida se va a terminar. Entonces, ¿qué significa trascender? Trascender significa que cuando yo no exista, lo que hice se mantenga. ¿Qué más quisiera yo que ser Aristóteles, que ser Galileo, que cientos de años después de mi muerte se siga hablando en mi nombre? Yo o cualquier otro de nosotros, seguramente. Entonces, al principio, pues, digamos, en la época, en la prehistoria, en la época de los cavernícolas, como hoy en día les decimos, cavernícolas, los que vivían en cavernas, ¿no? Pues estábamos obligados a la desmemoria. A lo más que podían aspirar es que, wow, tuve una cacería monumental. Ah, pues entonces la dibujo y sé que, pues mientras este dibujo siga ahí, algo de mi legado, de esta cacería impresionante, va a mantenerse ahí. ¿Qué es lo que me impresiona? ¿Qué es lo que más llama mi atención? Pues un inmenso búfalo. Órale, pues me las arreglo para pintarlo en algún lugar que se va a quedar ahí mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo quedó este? Tal vez 10.000 años.
Pero no solo nos enfrentamos a ideas así de grandes, no, o sea, perdón, así de concretas. Esta cueva en el sur de Argentina a mí se me hace uno de los ejemplos más claros pues, de qué significa el buscar trascender, dejar una huella de cada persona, dejar la huella de las manos. Debe ser uno de los primeros ejemplos que puede sin duda identificarse como creación artística. ¿De quién es? No sé, es imposible saberlo. ¿Quién sabe si tenían nombres las personas en esa época? Pero trascendieron. Miles de años más tarde, nos seguimos asombrando cuando vemos esa pintura rupestre. Pero bueno, desmemoria. ¿Puedo dejar impresiones de alguna cosa que me impactó en algún momento? Pero en el momento en que yo muero, todo mi conocimiento, la técnica de cacería que usé, la estrategia que usamos, o incluso el cómo machaqué las hierbas para convertirlas en el pigmento y cómo las soplé para causar esto, pues si no me encargué de decírselas a alguien y ese alguien las entendió y las apropió, pues desaparecen, ¿no? Digo, estaba platicando, ¿no? Le decía a alguien, ¿no? El otro día le enseñé a mi perro a silbar. Ah, caray, pues muéstrame cómo silba tu perro. No, 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 perdón. Yo le enseñé a mi perro a silbar. El perro no aprendió. No sabe silbar. Yo hice lo posible por enseñarle, pero no funcionó. ¿Cómo me puedo asegurar de que lo que yo enseño, de que lo que yo digo, pues llegue a buen puerto? Ah, pues en donde hubo humanos, en casi todos los lugares donde hubo humanos, hubo diferentes ejemplos de esto, ¿no? De cómo convertir ideas en símbolos. Dura. La única manera de asegurarme de que cuando muera el anciano, sus ideas van a seguir existiendo es a través de la escritura. Y bueno, hay escrituras pues más limitadas y más difíciles, ¿no? Dicen que la escritura cuneiforme estaba muy limitada y se usaba casi exclusivamente para mantener registro de cuentas, de yo te doy esto, tú me das esto. Pues sí, el alfabeto no era muy grande. ¿Por qué? Porque el medio imponía limitaciones grandes. Era difícil preparar una tableta de arcilla, era difícil, vamos, la cantidad de palabras que hay no es tan grande. Esto, digamos, fue una gran evolución dentro de un ámbito geográfico bastante claro cuando se habló ya de la escritura jeroglífica, ¿no? La escritura jeroglífica presenta conceptos, presenta cosas como este círculo, ¿no? Este nombre, el nombre, si no me equivoco, es Nefertiti, la que está dibujada aquí junto. Este es un nombre y el nombre está compuesto de varias ideas. Entonces, cada idea tiene una representación. Claro, pues en el lugar que hoy nos toca vivir, pues tuvimos estas representaciones que también entenderlas, pues, digamos, enseñarle a un escriba cómo se debe escribir. Y enseñarle digamos, a un prospecto de sabio cómo se puede leer, no era nada sencillo. Digamos, hoy le dedicamos un par de años durante la crianza de nuestros niños a que aprendan a leer y a escribir. Pero bueno, con escritura ideográfica toma mucho más tiempo. Incluso hoy en día en países, digamos, del oriente de Asia, pues toda la primaria van aprendiendo más y más y van desarrollando más y más, digamos, el músculo y la lógica para leer los kanji. Aquí por último aparecieron las escrituras alfabéticas, ¿no? La fenicia, la griega, la hebrea, tienen muchísimos puntos en común. Nos permiten, pues, lo que nosotros los occidentales reconocemos como una mayor facilidad para expresar ideas. Y ahora sí, podemos decir que con un alfabeto puedo yo escribir cualquier cosa que yo piense. Y bueno, cualquier persona que sepa leer en el futuro va a poder tener idea de lo que yo estaba diciendo. Ahora, ¿qué sigue naturalmente de esto? La información sobrevive. Entonces, pues ya no eran tabletas individuales, ya con la creación del papel o el uso de pergaminos o demás, pues empezaron a generar libros. Y los libros, bueno, claro, aquí mezclan texto con imágenes. Aquí se ven ambos. Este es un misal, entonces aquí pueden ver la notación que se usaba en esa época, en la Edad Media, para las notas, ¿no? Esto incluía
el canto, pero no circula. Bueno, aquí ya no estamos hablando tal vez de una necesidad humana básica. Yo lo que les decía es, bueno, yo quiero poner mis ideas de forma que trasciendan a mi existencia. Y esto ha trascendido 1000 años tal vez, pero muy poca gente podía hacerse esto. Claro que ya saben hacia dónde voy, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que mis ideas se dispersen más? Ah, bueno, pues la masificación, ¿no? La famosa imprenta, pues no, uno de los hitos que hace que termine la Edad Media, la edad, el que ahora llamamos, y está un poco en duda de si es correcto o no, pero que termina el oscurantismo, que es pues el poder diseminar nuestras ideas a mucho mayor escala. Después de la masificación, pues bueno, lo que solo tenían en los monasterios, lo que solo tenían los reyes, pues poco a poco empieza a crecer. Claro que de la imprenta no salían tirajes de 50.000 ejemplares como ahora. Era mucho más limitado, pero permitía menor trabajo que el de un copista y mucho mayor resultado, digamos, distribución al terminar. Pero claro, aquí hay tres casos que muestran cuál fue la reacción a la imprenta. Esto es de los 1500, o sea, aquí está la fecha. 1564. En 1564, pues ya circulaban los índices de libros prohibidos, porque incluir las ideas equivocadas puede ser muy grave, puede ser muy terrible, ¿no? Ni bien se populariza la imprenta, se populariza la censura. El poder tiene que controlar, pues, cómo se va a distribuir el... Esto, pues claro, viene del pontífice máximo, o sea, de la autoridad de la iglesia. Pero bueno, había libros prohibidos por denominación religiosa o por país o lo que fuera. Ahora, en esta misma época se empezaron a presentar leyes que de diferentes maneras daban el permiso a los editores para imprimir o para no imprimir. John Milton presentó este ataque a una de estas leyes. Un speech, un discurso para la libertad de impresión sin licenciamiento. Ah, somos novedosos los que hablamos de licenciamiento permisivo hoy, de Creative Commons en este caso. Pero bueno, ahorita voy a llegar al asunto de Creative Commons en particular. Esto es de 1644. Solo 500 años antes. 450 años antes de Creative Commons. Y este es el antecedente que muchos de ustedes reconocerán como el bisabuelito del derecho de autor hoy, ¿no? Este es la carta de la reina Ana. Fíjate, sí. Que dice, pues bueno, para fomentar el aprendizaje, controlar las copias de los libros impresos por los autores o por quien compre dichas copias. Bueno, ya lo mencionó ayer el doctor Rafael, me parece, perdón si no tengo claros en este momento los nombres, digo, pueden imaginar que estar presentando el material hace que mi cerebro, pues pobrecito, encuentre sus límites. La protección de derecho, de lo que conocemos hoy como derecho de autor, bueno, primero, viene del entorno inglés. En el entorno inglés a esto se le llama copyright, derecho de copia. Y no estaba pensado para proteger al autor. Estaba pensado para proteger y darle certidumbre a los talleres de impresión, a los editores, ¿no? La ley a la que se oponía Milton era una que otorgaba el derecho de decir que se podía imprimir al guild, al gremio. Y la gran diferencia con el Estatuto de la Reina Ana es que este, pues, era más sobre la obra individual y, pues bueno, detalla mucho más los usos. Bueno, pasa el tiempo. De este no se habla tanto, pero a mí este se me hace uno de los más importantes inventos, el mimeógrafo. Imprimir una obra, pues requiere, como sea, por más que haya tipos móviles, requiere muchísimo trabajo. Y si yo tengo una idea subversiva, yo
Tal vez estoy quejándome por las condiciones de miseria en que viví. No voy a tener el dinero para pagarle a un impresor para que me escriba mis ideas en un libro. No, esos son problemas de los ricos. Nosotros, el pueblo, nos vemos limitados en qué tan lejos viajan nuestras ideas. Por eso el mimeógrafo fue tan importante y por eso fue tan perseguido. Y yo no puedo decir nada, no soy historiador, pero veo una relación muy clara entre los primeros mimeógrafos, que parecen hijas, y las revoluciones de principios del siglo XX. La Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, están muy basadas en ideas, no solo en el descontento, sino que en ideas que se engranan, que se estudian, que se fermentan y explotan, ¿no? Digo, sí se habla mucho de los jefes militares, nuevamente enfocándonos en México. Se habla de lo que dijo Madero, que pues, era una persona de buena cuna, entonces tenía acceso a cosas que no cualquiera. Pero bueno, el trabajo de los Flores Magón, de Aquiles Cerdán, ¿cuánta gente no tuvo que poner talleres de impresión clandestinos? Y eso no se hace con la inversión que requiere un gran taller de impresión. Aquí les estoy mostrando pues, el mimeógrafo. Bueno, los primeros mimeógrafos eran básicamente un par de tinas y un proceso que se llevaba manualmente de uno a otro y que se puede hacer artesanalmente. Claro que la calidad es baja, claro que después de 100 copias mi original está destruido y lo tengo que volver a escribir. Pero bueno, así son las revoluciones. Bueno, ¿y qué pasa? Volvamos al arte. O sea, estamos hablando de la difusión de ideas, estamos hablando me fue natural irnos aquí hacia la literatura, hacia el libro, o, bueno, el libro y la ciencia. ¿Qué pasa cuando se empieza a escuchar radio, a ver televisión, cuando puedo disfrutar del arte sin el artista? Claro, antes, si me gusta la música, pues yo tengo que aprender a tocar algún instrumento e invertir y comprarme ese instrumento. Digo, mi abuelo sé que era violinista y tocaba armónica y tocaba piano. Y bueno, donde él nació en la actual Rumania. Pues bueno, no había entrado todavía la radio hasta que él ya se había ido de ahí. ¿Nos gusta la música en casa? Pues en mi familia había muchos músicos. Y había familias donde eso era muy común. Hoy en día todavía hay varios, yo estoy muy lejos de serlo. Pero cuando apareció la radio, pues muchos músicos se inconformaron. ¿Cómo está eso? De que ya no va a hacer falta que yo trabaje de maestro para enseñarle a la gente a tocar su instrumento. ¿Cómo está eso de que ya no voy a tener que ir a algún lugar para interpretar mi obra? Entonces, ¿quién me va a pagar? Bueno, aquí no pongo las imágenes intermedias, pero en los 70, 80 apareció esta campaña, Home Taping is Killing Music. Una cosa es mandar las cosas a la radio. Y otra, y ahí ya entran, digo, me salté en la historia todo el nacimiento de la industria editorial de la música, la industria de los sellos grabadores. Los sellos grabadores vieron un gran peligro cuando se empezó a popularizar una tecnología conveniente, cómoda, que se hizo universal, para grabar música, para grabar lo que salía en la radio. Un cassette con unos huesos, claro, alusión de piratería. Grabar música en casa va a matar a la música, y además es ilegal. Es una lástima que la música haya muerto. Yo recuerdo cuando todavía había música nueva, pero los últimos 40 años ya no sé, ya perdimos esa lógica, ¿no? Ya no existe la música. Claro, este iconito como icono es muy reapropiable. Me encantó encontrarme con esta. Cocinar en casa está matando la industria del restaurante y es rico. Del mismo modo que si yo puedo grabar mi música en casa, pues no le voy a comprar al artista. Si yo puedo cocinar en casa, no voy a ir al restaurante. ¿Tiene sentido? No, claro que no. Pues claro, casi toda esta imposición de la idea de la piratería. Bueno, ¿qué cosa más lejana de la piratería que la copia ilegal? ¿No? Yo he copiado muchas cosas ilegalmente, pero nunca he matado a nadie ni me he subido al barco que no es mío.
No sé si me puedan llamar pirata o no. A propósito, digo, como un asunto muy lateral, estamos en un simposio de plagio. Ayer lo comenté en alguno de los canales de YouTube. He visto, digo, por el material que tuve que buscar para hacer esta presentación, varias personas buscaron material en línea. He visto muchas imágenes que yo vi y de las cuales me apropié. Pero bueno, yo intento aquí dar crédito a todas las imágenes que estoy copiando, digo de dónde vienen, solo copio aquellas que están con permisos de reapropiación. Pues, digo, no estoy diciendo yo soy más santo que tú, yo sí cumplo con lo que tengo que cumplir y tú no. Pero bueno, nosotros mismos no cumplimos a rajatabla hasta las últimas consecuencias de esto. En el momento que armamos nuestras presentaciones copiando una bonita gráfica que nos encontramos en internet, tenemos que fijarnos también si estamos haciéndolo de forma legal o no. Y es que queremos, pues, digamos, ser consistentes, ¿no? Bueno, aquí me faltó una imagen, no sé quién sabe por qué. Sigo avanzando en este desarrollo. Los medios electrónicos, como la radio, nos permiten la reproducibilidad. Pero los medios electrónicos digitales, las redes, esto que está aquí, este es el primer esquema de conexión de Internet, ¿no? Cuando Internet tenía cuatro nodos en 1969, ¿no? Este está en Utah y estos tres están en California. El tener una red de cómputo de distribución geográfica amplia, basada en transmisión de información digital, permite la copia sin degradación, permite la copia perfecta. Y bueno, Internet nace en 1969, el proyecto Gutenberg nace 3 años más tarde. Proyecto Gutenberg dice, vamos a encontrar todos los libros que encontremos y que se pueda, que estén libres de derechos, ¿no? Libros clásicos, libros que estén ya en el dominio público, vamos a copiarlos y vamos a ponerlos a disposición de todos. Esto fue en 1971, libros en línea gratuitos. ¡Wow! ¡Qué idea tan novedosa para el momento! Y, ojo, manteniéndose dentro de lo que permite el marco legal. Bueno, para 1984 aparece el proyecto GNU, que es un grupo de programadores, no me voy a meter en detalles, pero bueno, yo vivo mucho dentro de esta realidad, que dicen, vamos a crear un sistema operativo, que todos puedan copiar, que todos puedan modificar, que todos puedan distribuir. Y como lo dijo también la presentadora anterior a mí, pues bueno, en 2001 aparece Creative Commons. ¿Por qué? Pues porque es imposible cerrar los ojos ante esta realidad. Vivimos vivimos ya en una realidad en que copiar no implica pérdida de calidad, y copiar no implica costo. Entonces, ya mucha de la lógica sobre la cual está asentada la industria del contenido, pues se viene abajo por peso propio. Entonces, bueno, hoy en día muchos estamos metidos en esto, en la batalla del derecho de autor, en la batalla del copyright. El capitalismo corporativo quiere terminar con el dominio público. Sí, la duración original de la protección del derecho de autor era de 14 años, renovable por otros 14, un máximo de 28 años. Hoy en México la duración del derecho de autor es la vida completa del autor más 100 años. Digo yo que es excesivo. Muchos decimos que es excesivo. Que en realidad, digamos, la sociedad no gana mucho con esto. Los que ganan son los titulares de derechos, que no necesariamente son los autores. Son los editores, son los publicadores, los que compran los derechos, le pagan al autor, y ya varias personas lo han dicho en este simposio, pues lo que se paga es mucho menos de lo que vale, claro está, es un gran negocio ser un publicador, un editor, digamos, de buen tamaño. Y lo que nosotros buscamos es el talón de Aquiles de la cultura libre. Si de entrada yo te digo esto, mi creación, los libros que yo escriba, la música que yo haga, todo eso, te puedes reapropiar de ello legalmente, pues bueno, tal vez el dominio público no fuera. Tal vez el dominio público, que es el acervo de conocimiento que nos pertenece a toda la especie, siga creciendo y siga floreciendo. Entonces, permítanme aquí
cambiar la pantalla que les presento. Hasta aquí. Les voy a presentar un pequeño video. ¿Okay? Nina Paley tiene un proyecto llamado Los Memes del Minuto. Ya es un proyecto viejo, o sea, no hay en este momento, digamos, memes nuevos, pero tiene algunos hermosos. Y bueno, está este que les acabo de mostrar. Copiar no es robar. Todo esto parte de decir, bueno, cuando yo pongo mi conocimiento, digamos, partiendo, claro, los ejemplos que pone ahí, si yo te robo la nariz, pues tú ya no tienes nariz. Si yo te robo la bicicleta, tú ya no tienes bicicleta. Pero en un mundo de contenidos digitales, yo puedo copiar tu contenido. Y tú tienes el mismo contenido que tengo yo, porque se puede distribuir sin límite. ¿Okay? Esta idea también se me hace muy bonito y lo tengo que poner como dominio público porque lo he visto en tantos lugares. Vamos, esto legalmente tal vez no sea dominio público. Debe tener un autor. Pero ese autor renunció a su derecho, lo distribuyó libremente. La creación se defiende compartiéndola. ¿Cómo puedo evitar el plagio? Una de las maneras de evitar el plagio es hacer de mis obras libremente reapropiables. Antes de continuar, voy a presentar un segundo video que me ayudó a elaborar un buen amigo, Chema Serralde, y que ilustra maestro, un favor, hay que subir todo el volumen a su video porque como se retransmite al canal, casi no se escucha. A ver, voy a hacer lo posible por subir al máximo. Sí, gracias. A mi 100%. Y espero que lo puedan escuchar, porque a diferencia del anterior, que es una cancioncita sencilla y podría llamarse tonta, este pues es un video para que escuchen el desarrollo y la reapropiación de música. ¿Okay? El chavo del ocho dice el comediante
voy a bajar el volumen para no quedar sordo la próxima vez que me comenten algo. Si el mundo fuera un lugar mejor, podríamos usar todos estos fragmentos sin permiso. Aquí aprovecho este gran comentario que le hizo mi amigo Chema a esta serie de videos, pues para comentar, bueno, ¿de qué se trata Creative Commons? Muy bien lo dijo la expositora anterior, Creative Commons busca defender la cultura libre, busca impulsar la circulación de la cultura desde el marco de la actual legislación en propiedad intelectual. Sin embargo, muchos de los que estamos involucrados en Creative Commons, que creamos contenido en Creative Commons, que fomentamos la adopción de Creative Commons, lo vemos como algo temporal. El objetivo es replantear qué significa el derecho de autor. El objetivo de casi todos los que formamos parte de Creative Commons es que el derecho de autor, como lo conocemos hoy, desaparezca, porque es anacrónico y porque es dañino al progreso de la sociedad. Vamos a ver un poquito, por último, de ideas del presente y del futuro. Y ya a partir de aquí, no está muy organizado lo que voy a decir. Una red de comunicación, pues, vale por la cantidad de nodos que tiene, ¿no? Esta es una... ¿Por qué menciono esto? Pues porque hablaba de la importancia de Internet para el desarrollo del conocimiento y demás. Si yo tengo una red telefónica, como la del famoso caso de Edison, ¿no? De que gritó, ven aquí que necesito tu ayuda. Bueno, el valor de la red no es dos nodos, dos teléfonos, no. Es el número de conexiones que puede haber, y ese número es uno. Y en mi red existen cinco nodos, piensen en el esquema que les mostré hace rato de Internet, que tenía cuatro nodos. Pues bueno, cuatro nodos pueden tener seis conexiones. Cinco nodos pueden tener 10 conexiones. Ah, empezamos a ver un crecimiento interesante. Es un crecimiento factorial o exponencial. Perdonen la falta de rigor en lo que digo. Claro, cuando hablamos, bueno, y ya no me van a poner a contar las rayitas, ¿verdad? A mayor cantidad, cada nodo que yo agrego a la red duplica básicamente el valor de la red. Porque si puedo tener una comunicación entre cualquiera de ellos y cualquier otro de ellos, la cantidad de circuitos que se pueden formar crece cuadráticamente. Perdonen el dislate que si es exponencial o factorial, es cuadrático. Entonces, una Internet chiquita tiene valor, pero una Internet de millones de nodos vale billones. Una Internet de miles de millones de nodos vale trillones, y estoy hablando de trillones hispanos. Cada vez más, por la fácil, rápida y barata comunicación que hay entre todos, pues hablar del autor, como hablar del halo creativo, hablar de la unicidad de la creación, cada vez vale menos, ¿no? Esta imagen es de la primer, ¿cómo se llama? De la primer feria Dada. Salió mal aquí la atribución, se quedó toda superpuesta, pero bueno, aquí dice, pues, el arte está muerto, lo que vale ahora, lo que vive ahora es la nueva arte mecanizado, arte mecánica, con la máquina del tackling. Bueno, pues tenemos que irnos acostumbrando a que algunas creaciones, pues, se hacen como esta, por ejemplo, no sé si la han visto. Esta creación es un ejercicio académico en el cual se le dio a una red neuronal generativa adversarial toda la obra de Rembrandt, y se le pidió a esta red neuronal que genere un nuevo cuadro de Rembrandt. Pues este cuadro es generado por una computadora. Sí, fue pintado físicamente, pero es generado, o sea, es pintado, si no me equivoco, por una computadora. Creo que no es solo una imagen así. Este cuadro no lo pintó Rembrandt, pero entra perfectamente en su estilo. Claro, digo, pero si yo estoy hablando del valor de la apropiación, también tengo que irme a lo que pasó hace
80, 70, 60 años, claro, de obras como la de Duchamp o las famosas latas de Campbell, de la sopa Campbell de Warhol, pues son vistas como, vamos, pusieron en un gran, grave problema a lo que entendíamos por derecho de autor. ¿Es plagio o es genio? ¿O es un genio plagiario? Tenemos que, pues, reconocer eso. Este libro, si no lo conocen, por favor, búsquenlo. Es una de las mayores carcajadas que me he puesto a lo largo de páginas y páginas y páginas. Es una novela humorística. Su descripción corta es plagios literarios y poder político al desnudo. Y empieza diciendo, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde en que, al despertar de un sueño agitado, Gregorio Samsa se encontró en su cama transformado en horrible insecto. Marona y Pesetti no dan atribución explícita a cada una de estas líneas. Espero que todos ustedes hayan reconocido una, dos, tres de digamos, fuentes de las cuales se abrevaron. Bueno, la novela completa, no, o sea, la novela es una novela que incluye estos fragmentos, construyendo una nueva narrativa, construyendo una nueva obra, y no están diciendo esto lo tomé del Quijote, esto lo tomé de la Metamorfosis, esto lo tomé de Cien Años de Soledad. Pero no hace falta. Tal vez, o sea, Cien Años de Soledad, faltan más de 90 años para que entre al dominio público, porque, pues bueno, Gabo murió hace menos de 10 años y nuestro ridículo, ridículo, ridículo sistema de propiedad autoral marca que 100 años después de eso apenas va a entrar al público. Bueno, aquí hay apropiación de frases, no solo de esta, de muchas. Toda obra creativa tiene un creador. Esto fue generado por otra red neuronal adversarial, tomando el autorretrato de Van Gogh, y una red neuronal generativa que busca patrones de perro para maximizarlos. Lo voy a hacer un poco más grande, porque realmente se me hizo muy bonito el cómo está hecho. Claro, tiene todo tipo de aberraciones. Es normal que tenga todo tipo de aberraciones. Pero bueno, ¿tiene un autor esto? Claro, el algoritmo tiene un autor, pero yo le puedo alimentar datos arbitrarios. Yo soy el autor para alimentarle esos datos. Pero esos datos también, pasan por una serie de algoritmos que tienen otro autor, pero ni yo ni el autor de los algoritmos controlamos el desarrollo para llegar al. Y esta obra también es muy famosa y fue objeto de un asunto legal en que estuvo metido Wikipedia. Este mono encontró una cámara que había puesto, creo que es en Indonesia, que había puesto David Slater. Tomó la cámara y se tomó una foto, dos fotos de hecho. Buenísima, ¿no? Pero bueno, no es un humano, no es un sujeto de derecho de autor. David Slater intentó defender que él, como dueño del equipo, iba a ser dueño de la obra, pero no, es una obra de dominio público, porque fue generada a partir de la magnánima voluntad de ese mono. Maestro, nos quedan 5 minutitos. Claro, sí, ya estoy en últimos momentos de esto. Bueno, este es otro ejemplo muy bonito. Esto se hizo para demostrar, digamos, a partir de un video, ¿no? Aquí estoy mostrándoles una imagen. Esto está publicado en un artículo académico. A partir de un video que muestra gente caminando por un mercado, se analiza, se le sacan rasgos, no sé qué, y se le da a la red neuronal generativa adversarial y para estudiar los fenómenos de alucinación. ¿Qué patrones aparecen ante alguien que está predispuesto a ver animales? Con un juego de algoritmos, este es con otro juego de algoritmos. Pueden ver, pues bueno, pero es un estudio basado en inteligencia artificial de la percepción humana. Pero el resultado termina siendo creativo de forma artística. ¿Qué podemos hacer con esto? Pensando desde el derecho de autor.
Bueno, aquí menciono nada más, de vuelta les dije que esto iba, pues, bastante poco enfocado, poco dirigido. Hay medios, por ejemplo, el diseño gráfico, en que me han comentado, queridos amigos míos que han estudiado esta carrera, que se les enseña a, digamos, orgullosamente robar y esconder y apropiarse. Roba como si fueras un artista. Robar tipografías, claro, no le dicen así. Encontrar una bonita tipografía en línea y sin fijarte detalles como la licencia, usarlo para tus creaciones. Hay disciplinas en que esto se hace y casi todas. Yo enseño en ingeniería en computación cuántos programas ilegales no me he encontrado que usan los alumnos. Pues bueno, es algo que no se debe enseñar ni por error. Si hay un programa que me requiere del pago de una licencia y yo no puedo esperar que mis alumnos lo paguen, no uso ese programa y fin del cuento. No puedo enseñarle a los alumnos que está bien apropiarse de algo que no tienen el derecho de hacer, ¿no? Pero en todas nuestras disciplinas lo hacemos con lo que consideramos accesorio, lo que consideramos periférico. Me da gusto, entonces, que coincide el tiempo que yo tenía medio planeado, ¿sí? Queda mucho en el tintero, pero la pluma ya se cansó. Entonces, pues con esto termino, digamos, la parte programada de mi presentación. Y pues bueno, con gusto, si ante estas ideas hay algún comentario o pregunta que hacer, pues con gusto intento responder. Sí, maestro, tenemos primero dos comentarios que nos hacen en redes sociales. El primero de ellos es, se podría decir que la creatividad es la suma de muchos plagios, más un poco de mi cosecha, ¿no? El siguiente es, esta sí es una pregunta, ¿cuándo podemos hablar de una idea original? Porque toda investigación requiere de un marco teórico, no se puede partir de la nada. ¿Cuándo se puede hablar de una idea original? Pues yo creo que cuando el autor, cuando la persona que contribuye con sus ideas, crea, o sea, le agrega algo no obvio, ni siquiera de la suma de las partes. Pero bueno, yo aquí insisto en lo mismo. ¿Qué importa la creación original? Claro que estamos aquí en un entorno de gente que le importa, pues, entender el plagio, prevenir el plagio, evitar el plagio, pero pues, ¿qué significa el plagio? Ser plagiario, de cierto modo, es ser humano. No puedo dejar de apropiarme de las ideas que hay alrededor de mí. ¿Y cómo puedo yo filtrar si una idea que tengo dando vueltas en la cabeza es 100% mía? O si realmente, pues, la estoy sacando de otro lado. O sea, puedo tener la mejor intención de dar crédito de cada una de mis ideas, pero no puedo tener la certeza de que no me esté robando alguna de ellas. Exactamente. Y en este sentido, tenemos otra pregunta que tiene que ver con las licencias Creative Commons, ¿no? Desde su punto de vista, ¿qué tanta renuencia hay en nuestro país hacia el uso de este tipo de licencias? Pues hablando del apropiamiento, ¿no? Y de la reutilización de la información. Primero que nada, yo siento que mucha gente no piensa, gente que debería pensar en licenciamiento no lo piensa. El que yo escribo algo y no le pongo licencia, terrible de entrada. O que simplemente pongo todos los derechos reservados. ¿Qué significa una reserva de derechos? La mayor parte de nosotros no lo sabe. Yendo un paso más adelante, bueno, yo trabajo en la Universidad Nacional, trabajo desde hace casi, desde 8 años, soy responsable de un repositorio académico, y la gente con la que trabajo todos los días, a pesar de que sube sus documentos al repositorio, sigue pensando, bueno, ¿y qué pasa? Sigue pensando en usar licencias que no permiten la derivación, que no permiten el uso comercial. ¿Qué tiene de malo, no? Si yo, por ejemplo, si yo soy académico, hice esta presentación, voy a terminar de hacer el artículo correspondiente porque quiero publicar con ustedes, me conviene. ¿Qué pasa si lo hago y yo lo que gano, pues, son puntitos para mi currículum que me va a evaluar la universidad y me va a dar mi dinero por ello? Es parte de mi sueldo. Pero ¿qué pasa si alguien encuentra cómo hacer dinero de ello? Pues no me hace perjuicio, no me hace ningún perjuicio a mí. Entonces, ¿qué pasa si alguien encuentra mi presentación y dice, yo quiero usar este y este y este pedacitos, pero no el resto? Pues, ¿qué pierdo permitiendo la derivación, permitiendo la modificación de mis ideas? Mucha gente sí le tiene miedo a esas cosas. Y bueno, es parte de la tarea que, como
como capítulo, quiere decir cómo se estamos buscando. Vamos, hay licencias de crédito y cómo se permiten esas conductas, pero las vemos casi como el cuando el dealer de drogas te da el ganchito de entrada. Éntrale al mundo de los creative commons, luego le vas quitando restricciones. La idea es que el conocimiento vuelva a circular libremente. Exactamente. Y bueno, ya para cerrar, quisiera expresar un último comentario en redes sociales. Pareciera que los investigadores lo que menos buscan es transmitir el conocimiento a las siguientes generaciones, sino que más bien buscan publicar a destajo para tener un incentivo económico. Yo no estoy tan de acuerdo. Digo, claro, un investigador que publica mucho y publica en revistas de alto impacto, pues va a recibir mayor retribución. Pero bueno, si publico en revistas de alto impacto, eso significa son de alto impacto porque la gente las cita. ¿Cómo voy a citar una revista a la que no tengo acceso? Entonces, estamos en un momento en que la industria editorial académica pues tiene que encontrar cómo entender el mundo del acceso abierto. Porque el acceso abierto va a llegar mucho más allá que el acceso restringido. Claro, yo como académico universitario, desde la red, en la universidad, tengo acceso sin siquiera pedir permiso a miles de revistas. La UNAM, no, sé que no es el caso de todos. Pero ahora que estamos trabajando desde casa, pues mucha gente perdió ese acceso a las revistas. Entonces, yo preveo que vamos a tener como efecto de este fenómeno pandemia, va a subir el índice de citación de las revistas, digamos, que no están detrás de una valla. Exactamente. Bien, maestro, pues desafortunadamente por cuestiones de tiempo tenemos que terminar con su ponencia. Agradezco muchísimo a nombre de Infotec, a nombre de CONACYT y la Coordinación de Humanidades. Su ponencia ha sido una de las más vistas y además tenemos un montón de comentarios que, si me lo permite, se los voy a compartir a través del correo electrónico. Con mucho gusto, me interesa mucho participar, me da mucho gusto lo que me dicen. Y bueno, es un gran gusto, digo, desde que hablamos el año pasado, sé que este simposio es una gran ventana para pues, participar y difundir estas ideas. Muchísimas gracias. La gente que nos está viendo quizá no lo sabe, pero el maestro Gunnar estuvo como invitado general en el simposio del año anterior y a partir de ahí no perdimos la comunicación, ¿verdad? Seguimos trabajando. Invitado general le hace el público, como uno más que llegó a sentarse. Sí. Y bueno, derivado de las aportaciones que en cada una de las ponencias tuvo, nos parece interesante invitarle directamente este año a colaborar con nosotros. Y no me gustaría que fuera la última. Nosotros le dejamos las puertas abiertas para cuando usted quiera presentar algún otro tema de los que está trabajando en investigación con nosotros. Muchísimas gracias. Mucho gusto estar. Pues les agradezco a todos ustedes y regresamos en 8 minutos para continuar con nuestra ponencia antes del receso. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo también me desconecto por ahora.